benvenuti di nuovo a Valenziade. Ya ci siamo trasferiti a Madrid e ora ci troviamo nella Piazza Spagna dove faremo un percorso per farvi conoscere un po' meglio questa zona. Andremo fino al Templo di Debod, dove vedremo le viste meravigliose di questa grandissima città. Venite con noi e lo scopriamo insieme? Ci troviamo con Cristina. Lei è una giornalista di Valencia che è venuta e si è trasferita qui a Madrid per lavorare. Cris, cuéntanos un poco las diferencias que has visto entre Valencia y Madrid y por qué has decidido trasladarte a la capital de España. Bueno, Madrid es una ciudad que ofrece muchas oportunidades a nivel laboral y por eso somos muchos los valencianos que estamos trabajando aquí. Bueno, básicamente eso, que es una ciudad muy multicultural. Dentro de España, las que más posibilidades está ofreciendo ahora a nivel laboral y que acoge muy bien a todas las personas que decidimos venir aquí. Entonces estoy encantada y como vais a poder ver en el programa, seguro que os va a encantar Madrid. ¿Qué parte es la que más te gusta de Madrid? Si tuvieras que elegir algún sitio que te guste. Si tuviera que elegir, a mí me gusta mucho esta zona del Templo de donde estamos ahora, por supuesto, pero me quedaría con la Latina y con sus calles y sus bares y las terrazas, porque me recuerdan un poco también a Valencia, que somos mucho del sol y de seguir a la calle. ¿Echas de menos la playa? ¿Crees que la echarás de menos? Sí, yo creo que voy a echar de menos la playa. Se echa de menos Valencia y el mar, pero bueno, sí que es verdad que Madrid es una ciudad que ofrece muchas cosas y está muy cerca en el centro de España, está muy cerca de todo. Y también podemos visitar desde aquí muchas otras ciudades. Entonces, bueno, el mar siempre va a estar ahí, iremos en vacaciones al mar. Y por último, ¿qué diferencias ves entre Madrid y Valencia? O compara incluso, tú que has estado en Roma también, ¿qué ves? ¿Ves alguna diferencia a la hora de carácter de la gente, el hecho de que de la capital es más moderna, más actualizada? A ver, los italianos y los españoles son muy parecidos, ¿no? Yo he estado viviendo en París y sí que es verdad que con los franceses y los españoles encontraría más diferencias. Pero bueno, Roma sí que se parece mucho, mucho más a Madrid en cuanto a ciudad más grande, más multicultural, más gente, más trabajo quizás, que lo junta más, o sea, lo reúne más todo a su alrededor. Valencia es una ciudad más acogedora, quizás más pequeña, más cómoda también para la gente que vive allí, pero es verdad que en cuanto a la oferta cultural, gastronómica, de ocio, tanto Madrid como Roma ofrecen muchas más posibilidades que Valencia. Ahora sí. Indovinate, chi sono questi personaggi che ho alle mie spalle? È la figura più rappresentativa del modernismo spagnolo, della letteratura. Sono Don Quijote e Sancho Panza e con loro, gli accompagnanti, vi salutiamo in questo programma. Spero vi sia piaciuto. Sapete, potete commentare sempre sul sito web o sulla nostra pagina di Facebook. Ci vediamo prossima settimana.